Sarmiento. 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 Las expectativas son salir primero en el torneo provincial. El año pasado salimos segundos en el provincial de primera. Y como torneo importante está el torneo de San Carlos, donde es un torneo abierto que participan los mejores equipos de la República Argentina, incluso invitados de Uruguay e invitados de Paraguay también van a participar en ese torneo. Hemos ganado dos veces cada uno y me parece que hubo un quiebre acá el primer partido con ese 2-1, 23-20 que no pudimos cerrar. Ellos anímicamente a partir de ahí creyeron hasta el último momento de cada juego que nos podían ganar. Nosotros peleamos los tres partidos y en los tres partidos tuvimos chance. Pero bueno, no se dio, ¿no? Creo que llegaron un poquito mejor de lo que llegamos nosotros. Era el momento, ese primer partido, con los dos equipos jugando muy nerviosos, era el momento de abrir la serie para nosotros. Tuvimos 3-4 posibilidades y no pudimos cerrarlas. Y encima sentimos el golpe tremendo de no cerrarlo y el quinto lo regalamos prácticamente porque bueno, no nos dio la cabeza para recuperarnos de eso. Los tres partidos fueron muy parecidos, ¿no? El segundo fue igual, cuando te pusiste 2-2 no lo pudimos ir a buscar, y el partido de allá estábamos para 16-11 el cuarto y el árbitro nos cobra un saque de Tiago adentro afuera y después 22-20, pero bueno, ellos estaban muy bien, la verdad que estaban muy bien y bueno, nosotros si bien peleamos y estuvimos en todo momento en partido y en todo momento creímos que lo íbamos a ganar, aún hasta el último punto, evidentemente ellos tenían una reserva, sobre todo anímica, que nosotros no la teníamos. A nosotros internamente, al grupo, nos queda un sabor amargo porque queríamos jugar la final, porque para muchos de estos jugadores era la última posibilidad de su carrera de jugar una final. Y sentíamos que estábamos muy cerca. Entonces, la verdad que el golpe fue duro. Como vos decís, bueno, ahora ya pasaron 4 o 5 días y uno va analizando lo positivo. Y la realidad es que lo más positivo de todo esto es el amor que la gente nos tiene y esa relación que se creó, ¿no? Porque la gente sabe que nosotros, aún en las circunstancias en que hemos jugado,
hemos dejado la vida para ganar. Entonces, bueno, eso te lo retribuye. Yo me siento muy bien acá, ¿no? Realmente no es fácil para nosotros que andamos cambiando ciudades y países siempre llegar a un lugar y sentir lo que nosotros sentimos acá. Nos sentimos parte del club, hemos vivido un año dificilísimo y nos hemos puesto la camiseta como nadie. Si uno lo analiza desde el sentimiento, sí, claro, yo me quiero quedar y sé que todavía acá hay mucho por hacer. Y el dolor, la verdad que era muy grande, ¿no? Nosotros hicimos el mismo resultado que el año pasado en la liga y el año pasado estábamos festejando y este año estábamos muertos porque queríamos jugar la final. Entonces, seguro que en muchos hay muchísimas ganas de que haya una revancha. Para nosotros sería un sueño, o hubiese sido el sueño, haber coronado este año después de haber jugado la final de la Copa, jugando la final de la Liga. La verdad que lo soñamos, lo proyectamos, sabíamos que estábamos ahí, sabíamos que estábamos cerca y teníamos la ventaja de la localía también, que para nosotros es preponderante. Entonces, bueno, nada, el golpe fue duro para todos, ¿no? See no evil, get it baby, hope you catch that like T.O. That's how we roll, my life is a movie and you just T.V.O. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle but I got her in a headlock. Never, never do make a bedrock. Mommy on fire, psst, red hot. Bada bing, bada. Aquí se juega como se baila, la pasión que tiene mi gente. Quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente. Ven y deja los miedos, escribe tu historia. Bueno, nosotros estamos trabajando con chicos de todas las edades y las clases son para niños de a partir de 4 años, hay chicos, y adultos. Tenemos chicos sí, que están compitiendo a nivel provincial y a nivel nacional. Participan en todo el calendario de la Federación Chaqueña de Tenis. Y a nivel nacional son torneos que son de la Asociación Argentina de Tenis, organizados por la Federación Chaqueña. Son un grupo de 8 o 10 chicos. Y después hay un grupo de adultos que también compiten a nivel local, digamos. En la etapa que están ellos todavía están compitiendo a nivel local, digamos, pero sí, hay chicos que tienen para jugar más adelante algún torneo internacional. Yo estoy dando clases a partir de las 2 de la tarde, con clases grupales, individuales de adultos. Y a partir de las 4 de la tarde hasta las 7, esto es el horario de escuela de tenis. Ahí empiezan desde los más chiquititos hasta los más grandes, pero todo escuela de tenis. Y después sigo con clases de adulto hasta las 10 de la noche. De lunes a viernes, clases generalmente los fines de semana. Los chicos compiten o descansan, digamos.
recién ahora, como retomamos hace 2 meses de vuelta, va aumentando semana a semana el número, pero hay mucha gente que viene que no son alumnos míos, digamos, pero que vienen a jugar al tenis, al club. Solamente paramos en enero generalmente, después durante todo el año. Escribe tu historia. Esto apenas comienza. No pares ahora. El Club Sarmiento cuenta con el horario del gimnasio ahora a las 7 y media de la mañana hasta las 23 horas de corrido. Estamos 3 profesores a cargo del gimnasio, donde contamos con rutinas de entrenamiento adecuadas, donde contamos con máquinas predispuestas para la gente que vengan a entrenar. Para las personas socias hay un descuento, para las personas no socias también, que eso también muchas veces las personas piensan que por no ser socio del club no pueden venir al gimnasio, pero el gimnasio está abierto para toda la sociedad. El club cuenta con 3 cintas disponibles, tenemos elípticos, bicicletas, donde se hacen actividades arriba, donde también hay una profe que arma un circuito aeróbico, hay una clase de baile, X55, una actividad que el profe Juan ahora va a estar comentando. Después tenemos también aeróbica mantenimiento, ¿sí?, para las personas de tercera edad también que vienen a asistir a esa clase. Y después también contamos con entrenamiento individualizado también. Los profes terminan una rutina, vienen a entrenar muchos deportistas también, chicos, adolescentes, que vienen al gimnasio. Nosotros estamos especializados para eso, para guiar a la persona. Siempre es personalizado el entrenamiento, donde buscamos mayor responsabilidad hacia nosotros, hacia el chico, hacia la chica, el cuidado. Hay personas que no conocen el gimnasio, ¿sí?, las puertas están abiertas, que las invitamos, que vengan a participar. El primer día, la clase de prueba es gratuita, ¿sí? Cualquier cosa allá adelante pueden preguntar en la parte de administración y se la viene para el gimnasio. Mi actividad es X55, que es una aeróbica localizada, que pueden venir de distintas edades a practicarla. Las clases son lunes, miércoles y viernes de 20:10 a 21:10. Sirve para tonificar los músculos, para también adelgazar y trabajar el cardio, que venía a ser la parte del corazón. Y estamos contando entre 10, 15 alumnos, así que le invitamos a toda la gente que quiera participar de la clase y se pueda acercar en esos horarios de lunes, miércoles y viernes, de 20:10 a 21:10. Work, 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 work.
what devils do. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Somebody, are you feeling about it?
started. Ooh.